En este caso tenemos ahora el tema de inteligencia de negocios con Power BI. En esta presentación haremos uso de nuestra primera ponente, Hubert Chávez, quien va a tener el tema para este evento. Quisiera preguntar a Hubert si estás en línea. Hubert, buenas tardes o buenas noches. Hola César, sí, estamos en línea. Muy bien, entonces te voy a dar control para que puedas hacer uso de ello. Recuerda que si vas a hacer uso de algún tipo de video o de audio, debes activar tu computadora de audio. Contigo. Listo. ¿Ya tienes control, Hubert? Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad nos toca ver inteligencia de negocios con Power BI. Muy bien, la agenda de esta exposición es la siguiente. Vamos a ver algunos conceptos para que vean qué es inteligencia de negocios, algo que a veces no se explica del todo bien. Acá haremos un esfuerzo para que quede lo más claro posible. Vemos también la situación actual que hay en las empresas, cuál es la emergencia que hay, cuál es la situación que nosotros tenemos que resolver con inteligencia. Por eso el tema de Business Intelligence. Y luego, al final, vamos a ver una demostración con Power BI que van a poder ver tanto en sus computadoras como en sus teléfonos celulares. Conceptos. Es un poco lo que yo les decía, por eso es que la imagen lo refleja. Veamos, inteligencia de negocios. Veamos qué significa cada uno y cómo enlazamos el tema. Concepto, inteligencia. ¿Qué entendemos por inteligencia? Se entiende por inteligencia la capacidad de entender, analizar, comparar y elaborar información nueva a partir de datos apelando al uso de la lógica. Como ven, hemos recopilado esto de la Real Academia Española, ¿no? La inteligencia es la facultad o habilidad que tienen las personas para resolver problemas. Aquí hay dos puntos muy interesantes. Capacidad o habilidad que tienen las personas para resolver problemas. ¿Qué más? Elaborar información nueva a partir de datos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque estamos en la era de los datos, la era del Big Data. Nosotros tenemos datos que se hacen por todos lados. Se hacen en nuestra empresa, se hacen en la empresa del frente, se hacen en los noticieros, se hacen en las redes sociales, se hacen en todos lados. Pero, ¿qué hacemos con la información? ¿La utilizamos? ¿No la utilizamos? ¿La dejamos pasar? ¿De repente el vecino o nuestra competencia sí lo usa y nosotros no? Debemos ser entonces inteligentes para poder hacer esto. Segundo concepto importante, negocio. ¿Qué es un negocio? Aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés. No tiene nada de malo este el tema lucrativo, porque uno pone un negocio para poder ganar. No ponemos, pues, por otra razón, ¿no es cierto? Necesitamos que esto genere una utilidad o interés que se logre en lo que se trata, comercio o pretende. Siempre, obviamente, dentro de lo legal. Este tercer concepto, de alguna manera, es algo que las personas entienden que implica la inteligencia de negocios, y es por eso que lo pongo, para evitar alguna confusión. Inteligencia emocional. Capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretarlos de los demás. Mira qué importante es esto. Capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar lo de los demás. ¿Qué es lo que tenemos acá en inteligencia emocional? Lo que se pretende hacer acá es solucionar el problema de la comunicación. Nosotros no nos comunicamos bien. Nosotros somos muchas veces como una isla. Una isla que trata que la otra isla acepte mis términos, acepte que lo que yo digo está bien, compre lo que yo creo que está bien y no lo que al otro le parece que está bien. Ese es un gran problema.
Acá nosotros hemos colocado este tema. Bueno, a mí me gusta el fútbol como a muchos. Y acá hay una ponencia curiosa de un futbolista chileno en el ICARE, como ustedes pueden apreciar aquí. El ICARE es un equivalente, pues, a lo que se hace acá en el IPAE como el CADE, ¿no? El CADE. O sea, estamos hablando de negocios. Curiosamente, se invitó, pues, a Iván Zamorano, un exfutbolista muy exitoso de Chile, que jugó en el Real Madrid con mucho éxito alrededor de los años 2000, 2002, 2003, jugó en el Inter. Jugó con, en ese momento, pues, Ronaldo, campeón del mundo 2002, o sea, el año anterior nada más, Cristian Vieri, jugador italiano que no fue al Mundial del 2006, donde campeonó Italia porque se lesionó, pero como ven, sus resultados son bastante buenos. Entonces, yo pienso de que este concepto que vamos a dar pase en un momento les va a ayudar a ustedes a entender o a centrarse un poquito o acercarse a lo que es la inteligencia de negocios. Ok, miren por favor. Comparte el audio. Perdón, problemas técnicos. Ah, oye, un agrado. Pero lo primero que perdí fue el número 9. El Real Madrid, yo vendí a jugar al Inter. Yo terminé ese año en el Real Madrid de figura. Era prácticamente una figura importante dentro del fútbol europeo. Y voy a jugar al fútbol italiano, al Inter de Milán, uno de los clubes más famosos de Europa, y llego como figura. Entonces pienso dentro de mí, el 9 lo tengo para mí, guardado. El Inter compra a Ronaldo, dentro de mí pensé, extraordinario, juego con el mejor futbolista del mundo a mi lado, es un agrado. Pero lo primero que perdí fue el número 9. Así que ya empecé perdiendo algo. Y bueno, y poco a poco fui con Ronaldo haciendo amistad. Pero resulta que al poco tiempo también llega otro goleador fabuloso, italiano, el Toro Vieri. Así que imagínense, mi puesto estaba asegurado, pero en la banca, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para poder jugar ante de estos dos monstruos, de esta dupla espectacular en donde todo el medio europeo hablaba? Y descubrí algo. Descubrí que tanto Ronaldo y Vieri, ninguno de los dos se sacrificaba por el otro. Yo sabía que de chiquitito los equipos no se hacen solo con estrellas. Faltaba alguien de sacrificio. Faltaba que alguien que le echara una mano al compañero. Alguien que corriera más que los demás. Alguien que no solamente hiciera goles, sino que fuera el primer defensa. En el caso de ustedes, creo que se llama inteligencia de mercado, ¿puede ser o no? ¿Sí? Inteligencia de mercado. O sea, hay que estudiar la competencia, analizar su debilidad y fortaleza, y buscar por dónde entrar, ¿no? Nuestro objetivo estaba cerca, que era convencer al entrenador. Y lo convencimos. Corría más, me sacrificaba más, y como ninguno de los dos sacrificaba por el otro, yo me sacrificaba por el equipo. Y al final, en los 5 años que jugué en Italia, tanto Ronaldo como Vieri tuvieron que alternar conmigo. Eso forma parte de un liderazgo que sin lugar a duda lo digo o lo fui ganando en la cancha, simplemente poniendo el pecho a servicio de los demás.
Sí, vamos a indicar esto de Power BI más adelante cuando nos toque interactuar con el tema. Muy bien, como verán, esta exposición es bastante interesante, ¿no? O sea, viene como estrella, se encuentra con dos problemas que uno diría, uy, yo tengo una alta competencia, estoy por debajo de ellos, ¿cómo juego? A eso me refería con la información. Entonces, esta información, ¿de dónde la sacó? ¿Estaba en la base de datos? ¿De dónde la sacó? ¿De una red social? Experiencia. Esto es un poco a lo que yo me refiero para nosotros intuitivamente acercarnos al tema de inteligencia de negocios. Nosotros tenemos que mejorar nuestro negocio. Acá Zamorano lo que dice, interesante, es él se dio cuenta de una debilidad y la aprovechó. Ok, el señor no da este servicio, el otro tampoco lo da, yo sí lo puedo dar. ¿El cliente quién es en este caso? Pues el entrenador. Él localizó eso que quiso el entrenador. Lo convenció, como dice, y terminó jugando. Nosotros dos tenían que alternar. Seguramente estaban conformes, de repente no se dieron cuenta o no querían, pero el objetivo de Zamorano se cumplió. Inteligente, ¿no? Eso podríamos decir, qué inteligente. Entonces, ahora que ya tenemos una noción un poco más cercana, vamos a continuar profundizando el tema. La inteligencia de negocios o business intelligence es el conjunto entonces de procesos, aplicaciones, tecnologías que facilitan la operación, perdón, la obtención rápida y sencilla de datos provenientes de los sistemas de gestión empresarial para su análisis e interpretación. De manera que yo pueda tomar decisiones y poder, como dice acá la figurita, saber en qué dirección ir. A veces nosotros tenemos, según estos datos que se transforman en información, seguir el camino uno. Por ejemplo, yo voy a hacer un negocio de medicina, yo voy a hacer un negocio de delivery, o yo voy a hacer el negocio C, o el D, o el E. De repente, pues, algunos tienen algunas situaciones favorables y otros de repente no las tienen y no me he dado cuenta. Entonces yo necesito ser inteligente para que, para rodearme de los datos que están en todos lados, y ese es el problema, ¿no? Que están en todos lados, para poder seguir un camino y que mi negocio crezca. ¿Qué es lo que pasa ahora? La situación actual, ¿no? Algunos gerentes están seguramente como el que yo cito en la diapositiva. Nosotros tenemos información dispersa en los sistemas de la empresa. Fuera de ella, en internet, en redes sociales, como Facebook, como WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces es un gran problema. Como están dispersos, pues, y no los tengo a la mano, no los puedo integrar, no los puedo aprovechar, y con eso se me van seguramente algunas oportunidades, y de repente, algunas alertas, no les hago caso, porque bueno, porque no las veo. ¿Qué más tenemos? Nosotros en las empresas tenemos una altísima dependencia del área TI, que generalmente está ocupada y demora en atender. Bueno, yo puedo dar fe de ello, yo soy ingeniero de sistemas y he trabajado en muchas áreas de TI de las diferentes empresas que me ha tocado, en las que me ha tocado participar. Y sí, tenemos muchísimo trabajo. Como siempre digo yo, en estos casos hay un tema de comunicación que es el que no funciona. Por eso el tema de inteligencia emocional. ¿Qué hacemos? Siempre que nosotros pensamos, esto es algo que yo menciono siempre en todas mis sesiones, siempre que nosotros pensamos de que el otro está mal, el otro, no sé, es un tal por cual, es un, no sé, X, Y, Z, ese razonamiento casi siempre es equivocado. Lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es lo que a mí me ha dado resultados, es poder simplemente decir, esto no puede ser así, debe haber otra motivación.
Ese es el camino inteligente, muchachos. Pero bueno, vayamos a los resultados. Hay dependencia, el RTI no me va a atender de acá a un mes, en algunas empresas hasta más. ¿Cómo hacemos para poder tener esos datos dispersos, juntarlos con los otros datos? Necesitamos, como decimos en el tercer punto, hacer muchos cruces para poder llegar a una certeza y poder, mediante esa certeza, tomar una decisión. Lo otro que tenemos, y el otro punto que seguramente lo han escuchado muchas veces, es que los gerentes nos piden reportes ejecutivos. Esas son las palabras que usan, ¿no? Especialmente la segunda. Yo necesito un reporte ejecutivo. Ejecutivo. ¿Qué significa eso? Es un reporte que le sirva al gerente. Pero hay un problema. Seguramente, cuando nos dicen eso, yo no entiendo a qué se refiere. Y es porque, otra vez, hay un problema de comunicación. No entendemos qué es lo que hace el gerente, porque nosotros evaluamos como si nosotros fuéramos el gerente. O sea, como si el gerente no fuera gerente, sino fuera pues alguien que está en el día a día como nosotros. Ese es un gran error. Y es por eso que en las sucesivas diapositivas vamos a aclarar este punto. Otro punto de la situación actual. Conocemos nuestras fortalezas, conocemos nuestras debilidades, pero por esta falta de información no conocemos las oportunidades y amenazas para tomar acción sobre ellas, ¿no? Aprovechar algunas y protegernos de las otras. Veamos un poco lo que yo les estaba mencionando aquí. Acá nosotros tenemos tres niveles que hablamos en los negocios, tres niveles que se habla en todo curso de inteligencia de negocios. Nosotros en las empresas tenemos el nivel operativo, donde resolvemos el día a día, donde, por ejemplo, vemos la atención de la venta de la empresa. Tenemos, mira, la factura se escribió bien, no se escribió bien, no le puso el IGB, no le puso tal o cual dato, se olvidó el descuento, se olvidó la promoción. Entonces son datos del uno por uno. Ese es el nivel operativo. Pero, digamos, ese nivel operativo es algo que lo debe ver justamente ese nivel. En cambio, el nivel táctico, está un poco más arriba, se encarga del resumen que hace el nivel operativo. El nivel táctico aporta información para los mandos medios en análisis y decisiones, donde, por ejemplo, decimos, en el caso de los almacenes, oye, mira, el almacén se está manejando bien, se está manejando mal, hay pérdidas, no hay pérdidas, ¿sí? Se están perdiendo de repente los productos porque está muy húmedo, o de repente pues se están malogrando porque, digamos, los anaqueles no son idóneos, o ya están muy viejos, o se están rodeando, no sé, de alguna situación que los malogra. O sea, ellos están en ese tipo de decisiones y ese es su trabajo. Toman las decisiones, seguramente que van mes a mes. El nivel estratégico toma las decisiones de mayor impacto en la compañía, siendo utilizada la información por la alta dirección. Esos señores que están en el nivel estratégico generalmente son los dueños de la empresa. Y hay que entenderlo así. Muchas veces nosotros que estamos en el nivel operativo, pensamos que el que está mucho más arriba debería ver el día a día, debería ver el punto a punto, y ahí es cuando viene el tema. Vamos a ver si lo podemos aclarar un poco más acá. Nuevamente tenemos estos tres niveles, operativo, táctico y estratégico. A nivel de inventarios, digamos, el nivel operativo toma decisiones operativas, ¿no? Por eso le he puesto una D ahí. Decisión operativa, llenado de órdenes. Hay que ver que se llene bonito, que se llene bien, que todo esté en consecutivos, que no se haya repetición de números, etcétera, etcétera. Es su trabajo. Ahora, nosotros nos basamos en que ese nivel operativo lo hace bien. Entonces, basados en esa premisa de que
este grupo de personas lo hace bien, entonces necesitamos alguien que haga la siguiente parte del trabajo. Como eso está bien, nosotros vamos a las decisiones tácticas donde ellos ven los niveles de stock de seguridad. Por ejemplo, nosotros tenemos el tema de stock mínimo. ¿Sí? Yo coloco el siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos pues en esta temporada, ¿no? Que donde se vende más papel higiénico y alcohol. Entonces, los señores que están pues en Totus, en Plaza Vea, estos señores lo que ven son las órdenes que ya mencionamos. Los que están más arriba, en el nivel táctico, son los que van a ver, mira, se acabó tal cosa, se acabó tal otra, está por acabarse esto. Y si, por ejemplo, ellos venden alcohol, digamos, o papel higiénico, entonces ellos comprenderán que Plaza Vea, Totus y los demás, ellos no ven, ellos no producen papel higiénico. Alguien les da el papel higiénico. Los señores de Suave, de Elite, etc., etc., etc. Entonces, hay un tiempo en el que estos señores le traen el producto. No es pues que yo llamo y a los 5 minutos están todos. No necesariamente va a pasar así. Algunos que al día siguiente, no sé, quizás 2 días. Imaginemos pues de que se demoran pues 2 días. Y ahora por la temporada y por lo que está pasando con el coronavirus, digamos que venden pues, no sé, 200 de esos paquetes de 24. ¿Qué pasa si estos señores del nivel táctico no se fijan en eso? Se queda vacío como ha pasado, y entonces esta institución, sea Plaza Vea, Totus o lo que fuere, va a dejar de vender eso. Eso es una pérdida. ¿Es parte del trabajo total? Sí, por supuesto que sí. Y es lo que hay que entender. Entonces, yo como tengo bastante trabajo, o sea, hay bastante trabajo que hacer, lo que se ha hecho en estos niveles es dividir el trabajo. Entonces, el operativo hace una parte del trabajo, el táctico hace la segunda parte del trabajo, y el estratégico hace la tercera parte del trabajo. ¿Sí? Se encarga de localización y control, por ejemplo. Y debe ser así. ¿Por qué? Porque un solo nivel no lo puede ver todo, muchachos. Eso es lo que pasa. Y esto es lo que hay que entender. Y cada uno tiene bastante trabajo que hacer. Compras, por ejemplo. Otra vez, nivel operativo, se encarga de expedición de las compras. ¿No? El siguiente nivel, un poco más arriba, un poco más resumido, digamos, ve la contratación y compras futuras. Y el estratégico, el desarrollo de las relaciones de proveedor-comprador. ¿Se imaginan si, por ejemplo, en inventarios, yo a cada rato, digamos, yo soy operativo y me encuentro al gerente y le digo, ¿sabe qué, gerente? Mira, me he encontrado que estas 2 órdenes de compra están duplicadas. Y esta también, me he encontrado que no recibió la oferta, que no sé qué cosa. Lo vas a estar sacando de su labor de localización y control. Y seguramente te va a decir, no, mira, pero velo con el táctico, ¿no? Ese tipo de problemas se lo puede solucionar. Porque ese es su trabajo. O sea, la situación es que cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo. Ese es el tema. Ese es el tema que yo quiero enfocar acá. Entonces, cuando nosotros nos comuniquemos con el siguiente nivel, siempre hay que ver qué es lo que hace esta persona, porque cada uno tiene un trabajo, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver este Business Intelligence. ¿Qué cosa es Business Intelligence? Después de lo que hemos visto. Inteligencia de negocios. Los datos nos ayudan a conocer mejor a nuestro cliente. Estoy hablando como empresa, donde cada uno de los 3 niveles hace su trabajo, donde cada uno de sus 3 niveles se engrana el uno con el otro y con el siguiente. Los datos nos ayudan a conocer mejor a nuestro cliente. Mejora nuestro mercado. Mejora nuestra competencia. ¿Para qué? Para tener una empresa más rentable. ¿Ok? Más rentable. Eso, en resumen, es inteligencia de negocios. Aprovechar los datos para conocer más a nuestro cliente y ver qué es lo que quiere comprar,
qué es lo que compra, cuándo nos compra, qué más estaría dispuesto a comprar. Nuestro mercado, ¿sí? Para ver, esto es lo que hay, se ha saturado el mercado, se va a abrir este otro, hay que revisarlo. Hay que ver nuestra competencia. ¿Qué hace la competencia? ¿Sí? De repente sacó un nuevo producto, entonces nosotros tenemos que reaccionar al tema. No sé si se han percatado ustedes de lo que pasa en los supermercados. En los supermercados actualizan constantemente el costo de los productos. No sé si se han fijado. Han analizado incluso de que nosotros compramos cuatro cosas. Agua, pan, harinas. Y, por supuesto, muchas gaseosas. Entonces, ¿qué cosa han hecho? No sé si se han percatado que lo han puesto justamente en los extremos de los supermercados. ¿Para qué? Pues para que te des toda la vuelta. O sea, si yo te pongo lo que tú compras regularmente en los vértices del rectángulo, vas a tener que recorrer todo el rectángulo. Por lo tanto, te obligo, de manera indirecta si quieren, a ver todos los productos. ¿Qué más se ha hecho? No sé si se han percatado también de que cuando hay una caja rápida, han hecho pues una cola con cierta estantería, ¿no? Estas personas, me refiero a las personas que manejan el business intelligence de estas instituciones, se han percatado de que hay muchas compras de antojo. ¿De dónde sacaron eso? Interesante, ¿no? ¿De dónde sacaron eso? De los datos. Entonces, estas personas lo que hacen es colocar esos anaqueles por ahí como para que te compren pues algo más. ¿Sí? Los antojitos, el chocolatito, la gaseosa, no es casualidad que estén al costado de la caja. Es más, cuando se acercan las épocas navideñas, ponen también los panetones ahí. Eso es inteligencia de negocio, muchachos. Conocer al cliente, nuestro mercado, la competencia, con el objetivo de hacer nuestra empresa más rentable. ¿Cómo es que entra Power BI aquí? Habíamos visto ya los problemas, ¿cierto? Donde la información está dispersa, donde hay que esperar al área de TI. Entonces Power BI dice, mira, yo te voy a dar una herramienta que dice, hágalo usted mismo. Fácil y rápido. Hágalo usted mismo. Entonces te brinda la posibilidad de tomar información de la fuente 1, por ejemplo, de tus sistemas, información de un Excel, información de un bloc de notas. Incluso yo puedo tomar información de internet, de páginas web. ¿Sí? Es muy interesante hacer eso y la verdad, extremadamente fácil. Nosotros los de TI le llamamos pues un reportador universal. Es algo que la verdad tiene muchos años que se pedía o que se añoraba. Es más, en alguna empresa hicieron, pues yo no fui. Hicimos un reportador universal. Bueno, hicieron un reportador universal. Pero obviamente lo que ha hecho Microsoft al soltar Power BI es de enorme, enorme ayuda. Miremos un ratito de qué se trata. Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan en conjunto para convertir orígenes de datos que no tienen relación entre sí, en una información coherente, interactiva y además visualmente atractiva. Como vemos acá, yo puedo tener información de SQL Server. En las capacitaciones que hemos hecho a empresas, cuando hemos hecho el curso, generalmente los de sistemas saltan en un pie porque dicen, por fin no me van a fastidiar.
Entonces ellos abren inmediatamente, eso es lo que me pasó en algunas, el tema de SQL a manera de consulta para que el mismo usuario pueda hacerse su reporte con Power BI. Un reporte de gran calidad, como pueden ver. Lo pueden combinar con su información que obtienen en Excel o de repente con un Access e incluso combinarla con información de Internet y de Big Data. ¿Sí? Por supuesto que en el curso nosotros les tenemos que enseñar a ustedes el tema de cómo hacer los empalmes. No se hacen por hacer, porque si no sale una relación equivocada y los resultados obviamente no favorecerían pues al esclarecimiento de lo que necesito saber. Partes de un Power BI. Vamos a ver. Tenemos un Power BI Desktop. Tenemos un Power BI Services. O sea, acá en el Power BI Desktop es un programa gratuito que nosotros utilizamos para instalar en nuestra máquina totalmente gratis. ¿Sí? Totalmente gratis. Y esto incluso, así como está el Power BI Desktop, nosotros podemos traer datos de infinidad de orígenes, como lo que estamos señalando acá. ¿Sí? Y esto genera un archivo que yo le puedo pasar por correo pues, a mi jefe o a mis colaboradores. Y ellos pueden verlo en línea y poder pues, filtrar y demás cosas como yo les voy a mostrar en un rato más. Ahora, si desean, también gratis, nosotros podemos entrar al servicio en la nube, que es el Power BI Service. ¿Sí? O sea, software como servicio, ¿no? Un servicio SaaS. Para esto, sí, yo necesito un correo que no sea un correo gratuito. O sea, me puedo inscribir gratis, sí. De hecho, yo me inscribí gratis. Y nosotros tenemos la posibilidad de hacer esto mismo que está aquí, también acá. Los datos que están acá también pueden subir acá. Es más, incluso yo puedo tener algunos datos extra a través de la nube. Bueno, como esto es de Microsoft, podríamos conectar el OneDrive, ¿sí? Podríamos conectar GitHub como proveedor de datos. Y esto de acá, pues, es un reportador. Digamos, para que se pueda entender quizás un poquito mejor, es algo similar, digamos, a lo que tenemos en tablas dinámicas. ¿Sí? Tenemos información, ¿sí? Por un lado, orígenes de datos, y yo los puedo graficar en tablas dinámicas y en gráficos dinámicos. Claro que a nivel de Power BI es bastante más lo que se puede hacer. Y si quieren también verlo, podrían verlo a través de... O sea, yo aquí lo puedo ver, obviamente porque lo estoy desarrollando, pero lo puedo publicar también. O sea, yo desde aquí, yo tengo un link que hace de que esta aplicación SaaS, o sea, esta aplicación que es el servicio Power BI, lo publique. Entonces yo les puedo pasar el link que está aquí. ¿Sí? Ya publicado. Y eso yo lo puedo compartir y en línea ustedes podrían utilizarlo. Es más, esto tiene algunos filtros, así como está, que vamos a mostrar en un rato más. Ahora, esos links que se generan aquí, yo los puedo compartir para que tú lo veas en tu máquina, o sea, en tu Google Chrome, Internet Explorer, lo que quieras, cualquier browser. O lo puedes ver también, bueno, si es que tenemos Power Mobile, debo decir que Power Mobile es un aplicativo que sí tiene costo. Sí, pero yo voy a enseñarles una forma de poder hacer algo acá para que se pueda ver bien. Y vamos a hacer una demo para que lo puedan ustedes corroborar. Sí, bueno, acá nos dice, bueno, Power BI disponible para teléfonos, tabletas, pero bueno, como ya les dije, vamos a ver una manera. La demo de Power BI. Acá yo les estoy mostrando mi Power BI Service. Sí, esto lo abrí hace un rato.
¿Sí? Acá yo tengo el mío. Como ven, bueno, yo, por razones evidentes, tengo pues, algunos ejemplos ya subidos. ¿Sí? Entonces yo puedo... Mira, esto de aquí, fíjense, voy a colocar este de electrodomésticos. Este es uno hecho que ya tengo. Sí, vamos a... mostrarles... Por ejemplo, esto está en Power BI Desktop. ¿Sí? Quiero mostrarles de dónde salió este tema. Aquí está. Es un Excelito que armamos y que aquí aparece. No sé si lo pueden apreciar. ¿Sí? Lo que tenemos es una columna de mes. ¿Sí? Tenemos las tiendas Carza. Bueno, esta es una tabla que nosotros tenemos en Excelito para hacer la demo, donde tenemos ventas, donde se vende y tenemos el mes en que se vendió. Nosotros le vendemos a Carza, a Iraoka y a Elecla. ¿Sí? Hemos visto también de colocar los distritos en los que están, Los Olivos, San Isidro, Barranco. Y hemos considerado tres vendedores. Para poder hacer uso de esto, es absolutamente necesario conocer el negocio, o sea, conocer la información que estamos tocando. Porque si nosotros enlazamos algo que no conocemos por la rapidez, porque falta tiempo, etcétera, etcétera, como les digo, ustedes pueden, en vez de ayudar, perjudicar al negocio. Porque les va a hacer un dato falso. Entonces yo acá lo que tengo es que hay vendedores que venden refrigeradores, licuadoras y televisores de las marcas Daewoo, Samsung, LG, ¿sí? A estas tiendas grandes. ¿Sí? Digamos que yo soy un mayorista, entonces hago estas ventas. Tengo la cantidad que se le vendió, precio unitario, el total. ¿Sí? Y nosotros acá tenemos estos gráficos que en Power BI se llaman visualizaciones. Vamos a hacer una demo pequeña, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo es que hacemos este tema. Yo tengo una página aquí, ahora que estamos con el tema del coronavirus, tenemos este tema. Entonces, yo lo que voy a hacer es, mira, acá está la información. ¿Sí? Tenemos los casos confirmados por país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo hacer de que esta información de internet pase rápidamente a nuestro Power BI. ¿Cómo se hace? Vamos a comenzar. Yo voy a tomar esta URL, control C, y vamos a una sesión que yo tengo abierta acá en blanco. ¿Sí? Acá no hay absolutamente nada. ¿Sí? Como ven, esta es la parte de los datos. No hay nada. Y entonces empezamos con este botoncito que dice obtener datos. Fíjense la gran cantidad de orígenes a los que puede tener acceso Power BI. Los archivos, miren, bueno, los clásicos, incluso PDFs, base de datos, fíjense, SQL Server, Access, IBM DB2, puede ser SAP. Obviamente hay que contar con los permisos. No crean pues de que Power BI, digamos, entra sin permiso, atropella. No.
tienen que estar los permisos y los libros del caso. Azure, servicios en línea, mira Google Analytics, Dynamics, que es un sistema de Microsoft. Acá en otras tenemos justamente la conexión que yo necesito. Vamos a obtener datos desde la web. ¿Sí? Selecciono el tipo que yo quiero, web. Le doy clic en conectar. Y aquí coloco la URL. ¿Sí? La que tomé hace un momento. Le doy clic en aceptar. Y lo que hace Power BI es conectarse con la URL para recopilar los datos. Listo, va a negociar con ello y va a tener este tema. ¿Se puede programar en el Power BI? Sí, pero tienes que hacerlo en R. ¿Sí? Tienes que hacerlo en R. Bueno, aquí está saliendo también este otro lenguaje, ¿no? Pero... muy bien. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Hay que entender de que las páginas web tienen pues unos elementos internos. Se ha mejorado mucho este tema y nosotros tenemos, por ejemplo, para escoger esto. A ver, yo escojo, mira, esto es lo que puedo detectar, esto no me sirve. Vamos a ver el siguiente. Esto es justamente lo que yo necesito. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que yo quiero. Perfecto. Entonces voy a colocarle el check para decirle eso yo quiero. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. En este caso parece que todo está bonito. Pero hay un problema, miren. Yo lo que quiero graficar es tal país tiene tantos... contagiados, confirmados, ¿no? Que vendría a ser esta columna. Confirmados. Pero resulta pues de que como en las páginas web no tienen los datos listos como para que yo los coja, o sea, no, la data no suele venir limpia, hay que a veces hacerle algún tratamiento. Entonces yo me doy cuenta, obviamente por el tema de la charla, he preparado este tema, me doy cuenta que acá dice todos los países, ¿no? Y este va a malograr un poco mi gráfico. Entonces, cuando yo tengo que hacerle un tratamiento, yo voy a escoger el botón Transformar Datos. ¿Sí? Clic aquí en Transformar Datos. Power BI es gratis. No, en M no se programa, todavía no. Pero Power BI es un producto que va en constante cambio. O sea, todo lo que estoy mostrando ahorita es gratis. Muy bien. Entonces, todo lo que... este de acá me está fastidiando. Entonces, acá Power BI lo que hace es ponerme acá un panel donde hace un recorrido de todas las cosas que yo le vaya a hacer. Por ejemplo, yo quiero eliminar esto, ¿no? Acá hay unos controlcitos donde voy a decir eliminar. Pues quitar filas. Yo puedo quitar filas superiores, inferiores, etc. Yo voy a elegir quitar filas superiores. Solamente necesito retirar todos los países. ¿Qué número de fila es? Es la fila 1. Listo. Aceptado. Se quitó. A mí me gusta, la verdad, mucho esta parte porque nos ayuda bastante. Todos los pasos que yo haga van a quedar al lado derecho. Si yo, por ejemplo, me equivoqué, puedo borrar el paso y es como un control Z de ese paso. Muy bien. Ese es lo único que voy a hacer. Vamos a cerrar y aplicar. ¿Sí? Ya está. Aplica cambios a la consulta.
pasó? Ok, damos este ejemplo entonces. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos removido ese punto, lo que yo he hecho es esto. ¿Sí? Acá, digamos, ya está bien hecho. Sí, parece que hay un tema de lentitud. Entonces, acá yo tengo, como ven, ya no está el tema de todos los países. Ya está Estados Unidos primero. Entonces, en esta ficha de arriba de informe, es aquí donde yo he colocado esto. La verdad es tan sencillo que lo podemos hacer en una segunda página. Miren, por favor, es facilísimo. Vamos a tener una tabla. Entonces yo elijo primero el gráfico. ¿Qué es lo que yo quiero? Voy a decirle, quiero la ubicación y quiero los confirmados. Este ya lo elimino. Y ya está. Ubicación y confirmados. ¿Alguna cosa más? Caray, mientras está seleccionado puedo agregarle algo más, ¿no? Bueno, número de muertes. ¿Sí? Hasta ahí lo voy a dejar. Como ven, me tomó tiempo. La verdad, casi no. Vamos a ver algo que nos gusta ver siempre, el mapa. Es este que parece mundito. Hay que, obviamente, dejar de seleccionar el otro. O sea, yo lo dejo acá en blanco y acá está el mapa. Voy a ponerlo bonito. Y acá voy a colocar lo que me interesa. Me interesa colocar la ubicación y los confirmados. La ubicación apareció en leyenda. Esto está mal. Debo colocarlo acá en ubicación. Y se arregló el tema. Bueno, ya estamos terminando la presentación, así que nos vamos a apurar. Como ven, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de confirmados. Se nota en el tamaño, pues, del círculo que tiene ahí. ¿No? Lejísimos. Miren, Asia siendo tan grande, miren, Rusia, 13.584, Estados Unidos, más de medio millón, según los datos de la página web que tenemos, Perú, 5.897, Chile un poco más, y así, ¿no? Estos recuadros negros con letras blancas es algo que ya tiene el Power BI, ¿sí? Luego lo que nosotros debemos hacer aquí es pasar acá, bueno, voy a pasar este ejemplito, para ya hacer la publicación y todo lo demás, y que ustedes lo puedan ver en acción. Bien, he colocado esto porque generalmente el tiempo nos queda corto, así es de que aquí nosotros tenemos, por ejemplo, estos gráficos simpáticos, acá el mapa también, y acá yo puedo filtrar. Por ejemplo, aquí yo tengo lo que los vendedores han vendido en el celeste es en enero, el azul es febrero, perdón, y el naranja es marzo. Entonces, estos funcionan como filtro. Miren, yo tengo enero. Inmediatamente todos los gráficos se van a filtrar. Ahí está. Son celestes. ¿Sí? O en febrero, o en marzo. Y esta información ya será utilizada por las personas del nivel adecuado, ¿no?
Por ejemplo, yo diría, pues, mira, en marzo parece que compran más, ¿no? De los 4 millones, la mitad está en marzo. Por algo será. Muy bien. Entonces, ¿cómo se sube? Muy sencillo. Acá hay un botón de publicar. ¿Sí? Por supuesto, tienes que estar logueado. Yo estoy logueado, como ven, acá está mi nombre. Yo ya inicié sesión. Y este publicar me lleva aquí. Perdón, aquí. ¿Sí? Y yo aquí he colocado una segunda página donde el tamaño de la página, como ven, lo he reducido como para que aparezca del tamaño de un celular. Y he colocado algunos controles porque, por razones evidentes, no van a alcanzar todos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se publica? Acá, estando en el servicio web, acá entramos como app.powerbi.com. Yo coloco archivo, publicar en la web. Y este es el código que yo les voy a compartir. ¿Sí? Lo voy a compartir inmediatamente ahorita para que lo puedan ver. Como ven, acá en la parte inferior tiene dos páginas, ¿sí? Lo he colocado por defecto en la página 2 para aquellos que tienen celulares y lo vean bien cuadradito en el celular. Y los que tienen a disposición su PC, van a la página 1 y podrán ver esto. ¿Sí? Lo voy a colocar aquí para los primeros usuarios. Sí, claro. Ok, para los que están acá. Y aquí lo voy a colocar como comentario. En la página que estamos en vivo, ¿no? Aquí estamos, así que lo voy a colocar inmediatamente. Listo. Ya ustedes lo tienen y lo pueden ver. De esta manera en sus celulares. ¿Sí? Entonces, esto es lo que, por ejemplo, van a ver. Si ustedes tienen una computadora y ahí abren el vínculo, tendrán la primera vista, la vista celular que nosotros hemos preparado. Y si tienen, pueden retroceder a la página 1 para ver la vista completa. Este mapa, como ven, no sé si se percatan, pero ustedes con el scroll del mouse pueden abrirlo, entrar, entrar, entrar. Esto, por supuesto, requiere un servicio que hace de que cuando quieran ver un mapa necesitan necesariamente estar conectados a internet. ¿Sí? Si no, eso por obvias razones no va a funcionar, porque utiliza algo parecido a lo que utiliza pues Google Maps. Ah, bueno, contestando la pregunta. Los datos los obtuvo internet para hacer la tabla. Si esos datos se actualizan, esa página, entonces la tabla que hizo de ejemplo, ¿se actualizará? Sí. Sí se actualiza.
Huber. Sí. Huber, ¿me escuchas? Sí. Bien, muchachos, esto es lo que les conté y con eso terminamos la exposición, porque nos pasamos un antes que me demos el control, hay unas preguntas del grupo de los participantes. Te propongo unas preguntas. Una sí, es, ¿cómo descargo Power BI? A ver, es totalmente gratuito. Nosotros colocamos Power BI Desktop, o si no, yo voy a compartir el enlace. Es Power BI Desktop nada más, es totalmente gratuito. Y además podemos elegir el idioma en el que lo bajamos. ¿Qué necesitan los alumnos, los usuarios, los participantes para poder ingresar al manejo de Power BI? ¿Necesitan algo previo, algún programa de Excel básico, intermedio, avanzado, o no necesitan saber absolutamente nada de Excel? ¿Cuál es tu recomendación? Muy bien. Como vimos inteligencia de negocios, nosotros tenemos que entender el negocio para saber qué datos vamos a combinar. Eso es muy importante. En el caso de Excel, en el caso de la fila que yo eliminé, es importante, y eso lo hemos puesto como requisito, que el alumno tenga un conocimiento de Excel intermedio, especialmente el tema de la combinación. Yo mencionaba, por ejemplo, el tema de las tablas dinámicas. O sea, debe tener un buen manejo de tablas dinámicas y todas las funciones relacionadas, ¿no? Como buscar B, sumar sí, entre otros. Son funciones que nosotros también tenemos de manera similar, no iguales, en Power BI. ¿Huber? ¿Sí? Sí, para finalizar ya esta presentación, nos explicas un poco el tema de los cursos que están ya para próximamente que puedan ser llevados por Inteligencia y Negocios con Power BI. Sí. Para empezar, como les mencionaba, es necesario tener esos conceptos claros, tener los conocimientos claros, y nosotros hemos presentado nuestros cursos en línea en dos niveles, ¿no? Porque es bastante amplio, y aparte que esto para cambiando, o sea, no crean pues, que Power BI de esto se quedó ahí. No. Por ejemplo, en enero hizo una actualización, en marzo hizo otra actualización. Además, dos actualizaciones y muy, muy rápidos. Nosotros hemos presentado estos dos niveles, con lo que pueden manejar bastante bien todo el tema de inteligencia de negocios con Power BI. Empezamos el día sábado, 25 de abril, en el horario de 8 a 1. Voy a pedir informes aquí, también en este correo, informes@uni.edu.p. Bien, gracias, Huber, por tu presentación destacada y a todos los panelistas y a nuestros 222 participantes que se han quedado permanente en este evento. Les pido lo siguiente, para confirmar y complementar nuestra información, tanto en la transmisión en vivo como en la sala Zoom, les pido a todos los participantes que a través del Zoom, en este medio a través del Zoom, por favor coloquen sus nombres completos y consulten ahí para que puedan tener el otorgamiento de la constancia y también la participación a un sorteo de la beca.